Hoy, 10 de agosto, la Iglesia celebra a San Lorenzo. Pocos mártires han sido tan famosos en la Iglesia como San Lorenzo. Su nombre significa coronado de laurel. Los datos acerca de este santo los han narrado San Ambrosio, San Agustín y el poeta Prudencio. Lorenzo era uno de los 7 diáconos de Roma, o sea, uno de los 7 hombres de confianza del sumo pontífice. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de administrar los bienes de la Iglesia y de distribuir las ayudas a los pobres. En el año 257, el emperador Valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto, el Papa San Sixto, cuya fiesta se celebra el 9 de este mes, estando celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma, fue asesinado junto con 4 de sus diáconos por la policía del emperador. 4 días después, fue martirizado su diácono San Lorenzo. En la Iglesia Católica se llama diácono a uno que colabora muy de cerca con los obispos o sacerdotes. Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios. Entonces Lorenzo, viendo que el peligro llegaba, recogió todos los dineros y demás bienes que la Iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres, y vendió los cálices de oro y los copones, y candeleros, valiosos, y el dinero lo dio a las gentes más necesitadas. Lorenzo le pidió que le diera 3 días de plazo para reunir todos los tesoros de la Iglesia, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, baldados, mutilados, ciegos y leprosos, que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día, los hizo formar en filas. Llegó el alcalde muy contento, pensando llenarse de oro y plata. Y al ver semejante colección de miseria y enfermos, se disgustó enormemente. Y encendieron una parrilla de hierro, y allí acostaron al diácono Lorenzo. San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía de ir a estar junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esa tortura. Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermoso y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso. San Ambrosio dice que el amor de este santo a Cristo era una llama tan grande en su corazón que le hacía no sentir tanto las llamas que quemaban su cuerpo. Después de un buen rato de estarse quemando en la parrilla, el verdugo mandó que lo voltearan, y así se quemó completamente. Cuando sintió que ya estaba completamente asado, y con tranquilidad que nadie habría imaginado, rezó por la conversión de Roma, por la difusión de la religión de Cristo en todo el mundo, y exhaló el último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258. El emperador Valeriano, que había decretado aquella persecución, terminó poco después cayendo prisionero de los persas y fue esclavo hasta el final de su vida. El rey de Persia, cuando iba a montar en su caballo, mandó traer a Valeriano y lo colocaba en el suelo para ponerle el pie sobre la nuca antes de subir a su cabalgadura. El poeta Prudencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de Roma, porque a la vista del valor y la constancia de este gran hombre, se convirtieron varios sanadores y desde ese día la idolatría empezó a disminuir en esa ciudad. San Agustín afirma que Dios obró muchos milagros en Roma en favor de los que se encomendaban a San Lorenzo, y San Gregorio de Tours cuenta que en Francia y en otros países, las personas que invocan al mártir Lorenzo conseguían favores muy especiales. El Santo Padre mandó construirle una hermosa basílica en Roma, y esa basílica de San Lorenzo es la quinta en importancia en la ciudad eterna. Señor Dios, tú le concediste a este mártir un valor impresionante para soportar sufrimientos por tu amor.
y una generosidad total en favor de los necesitados. Haz que esas dos cualidades las sigamos teniendo todos en tu Santa Iglesia. Generosidad inmensa para repartir nuestros bienes entre los pobres y constancia heroica para soportar los males y dolores que tú permites que nos lleguen. Él es San Lorenzo, diácono y mártir, y su fiesta se celebra el 10 de agosto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.